respecto a la marca Makart, que son las campanas estrictamente de escritorio, ¿qué me gusta de estas campanas? Que ofrecen un control al momento de interpretar distintas melodías. Por ejemplo, si yo voy a tocar una negra en esta campana, o le voy a sugerir a mi alumno que toquemos una negra o pan, o como sea que le llamen ustedes en sus clases, hay un control para hacer ritmos. Pan, casa, chocolate. El sonido va a depender más de nuestra agilidad en la mano. Los colores, como vimos, todas las campanas son las mismas, entonces esto es algo que también me gusta. Pero, como les mencioné anteriormente, el do de la octava cambia el color. A mí personalmente me encanta, me favorece y me gusta mucho, porque ofrece una diferenciación entre la primera y la octava. Y me permite enseñarle a los niños que aunque son el mismo sonido, hay una diferencia en su altura. Y esto es muy visual, mostrárselo como que se llaman do, pero son de distinto color. Es una de las partes que me gustan, porque a veces hacemos ejercicios en los que el estudiante no me ve, yo estoy sentada en un lugar aparte y él va a pintar en su cuaderno lo que suene. Esta es una característica que se puede usar en beneficio, no es que afecte realmente pedagógicamente. Yo en mi clase toco y ellos me dicen, profe, sonó el rojo, sonó el blanco, o sonó el grave, sonó el agudo. Que no me gusta. Aunque todos los instrumentos son de cuidado, de buen trato, de delicadeza, y las campanas no son la excepción, considero que estas campanas son muy susceptibles a los daños, porque los niños, como sabemos, en sus primeras edades, en sus primeros años, no tienen mucha conciencia del uso de la fuerza, de qué tanto deben cuidar algo, a no ser que se lo vamos enseñando en las clases, pero de primera impresión no es un instrumento que me gusta soltarle a los niños para la exploración, aunque una de las recomendaciones que se hace cuando se va a trabajar con campanas es permitirles a los niños explorar. Este tipo de campana no me gusta para nada para que los niños exploren, porque ya he visto casos de que los niños en su primera exploración y en su primer contacto con la campana jalan este botón o meten cositas por acá o quieren jalar lo que hay por dentro. Entonces ya me ha tocado ver muchas de esas campanas sin este botoncito para tocar, solo un palito ahí, y pues ya eso sí puede ser incómodo, incluso doloroso, tocar el palito sin esta base. Me parece que es una campana de cuidar, de tratar con delicadeza y de no soltar a niños muy pequeñitos, a no ser que ya hayamos fomentado en ellos la cultura de crear, de cuidar los instrumentos musicales. Las cosas que tampoco me gustan es, como lo vimos anteriormente, respecto a su afinación, es otro de los aspectos que no me han gustado mucho, porque podemos ver que hay campanas que pueden llegar a ser más precisas. Me atrevo a decir que esto le quita puntos a estas campanitas. Vamos con la campana exclusivamente de mano. No es que me guste mucho, tiene un sonido muy puro. No me gusta porque hay menos control de ella. Hay que ser ya muy conscientes de la fuerza y del movimiento de la mano para poder tocar notas específicas o melodías específicas. Para trabajar individualmente, los niños normalmente solo la quieren escuchar y solo van a hacer así. Si vamos a trabajar figuras musicales, figuras de duración, negra, corchea, etc., es un poco imprecisa y se puede salir del control en las manos de los niños. Negra, corchea, semicorchea, pero hasta a mí como adulta me cuesta un poco de dificultad hacer una semicorchea. Voy a intentarlo una vez más. Para explorar y para conocer la escala funcionan también perfectamente, se pueden ubicar todas. Va tocando uno la nota que quiera mostrar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No son infuncionales totalmente, cabe aclarar que sí funcionan en una clase, las he usado, pero no son de mis favoritas por lo que comenté anteriormente. Con todos estos tipos de campanas ya he trabajado, ya he tenido la experiencia y por eso me atrevo a decir cuáles me gustan, cuáles no tanto. Todas son funcionales dependiendo del uso que le vayamos a dar. No quiere decir que porque esta no suena así ya no sirve y es un limitante, ¿no? Se pueden usar. Ahora vamos con la campana de doble uso, la campana combinada, que es la campana de mano y la campana de escritorio.
Estas campanas de mano sí se prestan también mucho para el trabajo grupal. ¿Por qué? Porque cada niño va a tener una nota, un niño va a tener do, otro niño va a tener re, otro niño va a tener mi, así sucesivamente. Y pues cada que le corresponda tocar su nota, la va a tocar. A diferencia de tocar una canción, un niño solito, en el que tenga que coger varias al mismo tiempo, pues la agilidad no va a dar para estar cogiendo, soltando. Si es corchea, pues mucho menos que va a tener tiempo de hacer el cambio de una campana a otra. Este es un tipo de campana con el cual se puede tener control de las figuras, pero no se puede tocar muy rápido. Por ejemplo, una semicorchea empieza a quedarse muda. Me imagino que es por su sistema de rebote, que no alcanza a reaccionar rápido al golpe que le estamos dando desde aquí arriba. Una de las desventajas que ya le encontramos es esa. Sin embargo, sigue funcionando perfecto para nuestras clases. Negras y corcheas sí funcionan muy bien. Vamos a comparar la rapidez de reacción de la campana. Voy a tocar aquí semicorcheas. Muy bien. Y voy a tocar el mismo ritmo en este do sostenido, porque recordemos que no tengo el do natural. Mucho más precisa rítmicamente, se empieza a quedar corta a la reacción de figuras musicales rápidas. En cuanto a afinación, vimos que es muy precisa, eso me gusta, me encanta. Presentación también me encanta, lo que casi no me gusta y es su reacción a figuras rápidas. Puede funcionar según el enfoque que tú le des en la clase, según el uso que tú le des. Realmente las formas para aplicar estos instrumentos son indefinidas. Como lo digo siempre, todo está en nuestra imaginación, en la imaginación que tengamos como profesores e incluso en la imaginación de nuestros alumnos, porque ellos también a veces proponen actividades y juegos que a nosotros ni se nos habían ocurrido antes. Yo personalmente las uso mucho para hacer trabajo de desarrollo auditivo, de discriminación tímbrica, de discriminación de sonidos. No solo de notas musicales en específico, sino de altura de los sonidos cuando los niños aún no conocen la escala musical. Si les suena grave, si les suena agudo, si subió. También las uso para que los niños creen melodías según su gusto. A veces ellos crean melodías porque les gusta el verde, porque les gusta el rojo, pero aquí hay música intrínsecamente. Otra de las formas en que se puede usar es presentarle a los niños como tal una canción ya escrita cuando conocen de figuras musicales y que la reproduzcan en las campanas. Cuando no conocen como tal figuras musicales, una de las formas que podemos usar es dibujar solo bolitas e indicarles que cada figura solo va a durar un aplauso o dos, o los que ustedes quieran, generalmente uno, y ya ellos saben que cada color lo van a hacer una vez. Hay que hacerlo más lento cuando lo hacemos con campana de mano, porque recuerden que la acción de sujetar, agitar y volver a soltar ya quita un tiempito. Se puede hacer, pero lo podemos proponer un poco más lento. Y se presta a que no sea una nota exacta, que no sea solo un golpe, pero igual se está reproduciendo las notas propuestas en el cuaderno o en la hoja. Yo tengo aquí un kit de marcadorcitos. Siempre que voy a comprar materiales para mi clase de música, trato de que los marcadores o las crayolas contengan en sus colores todos los tonos de la escala musical. El blanco, cuando pintamos sobre papel blanco, pues no se ve mucho, a veces lo cambio por un grisecito cuando trabajo con este tipo de campanas. Una recomendación para poder trabajar más plenamente con ellas, que no sea solo de tocar, de sonoridad, sino también visual, de ver y escribir y componer y crear, y que estas contengan los colores de la escala musical. Traten de tener sus marcadores, sus crayolas, sus témperas. También trabajo mucho con témperas, con pintura de agua. También tengo en la versión de pintura acrílica o pintura de agua todos los colores de la escala musical, porque a veces es bueno para trabajar la motricidad
que ellos pinten sus propias canciones con pintura en agua o con marcadores o con crayolas. Cuando ya hacen un trabajo de lectura sobre el pentagrama, de lectura rítmica, las uso mucho para interpretar melodías cuando trabajamos el pentagrama en colores. Los que siguen el canal saben que me gusta mucho trabajar los colores, trabajar las notas musicales y el pentagrama con colores. Entonces, este es el instrumento predilecto para la lectura musical, para la gramática, para la lectura sobre el pentagrama. Es el instrumento que más me gusta usar junto con el xilófono de colores, que maneja los mismos colores de las campanas. Los usos de las campanas son infinitos. Todo está en nuestra imaginación, en crear, en proponer, en no quedarnos solo con lo que vemos en internet o con lo que les muestra la profe Jessica, sino que es importante que en nuestra labor docente propongamos también desde nuestra academia y desde nuestra experiencia. La invitación es que sí, yo de pronto aquí no mencioné alguna actividad, alguna forma de uso, algún juego, me compartan en comentarios o por mis redes. Abajito en la descripción del video les dejaré las redes para que me compartan cómo las usan ustedes. Todos saben que a mí también me gusta mucho aprender de todos ustedes dónde las pueden comprar. Si estás en Colombia, te tengo una buena noticia. Este video fue hecho en colaboración con Musicales JJ, una tienda de instrumentos musicales ubicada en la ciudad de Pereira, especializados en la venta de todo tipo de instrumentos musicales, a nivel profesional, a nivel de estudio, para profesores, instrumentos para pedagogía musical. Así que abajito en la descripción de este video voy a dejar el acceso a sus redes, sus números de contacto y todo lo que necesitemos para poder comunicarnos con ellos. Musicales JJ hace envíos a toda Colombia, así que si estás en Colombia te puedes comunicar con ellos y ellos van a hacerte un envío directamente hasta tu casa. Los precios de estas campanas varían según la referencia y según la marca. Para saber exactamente los precios de las campanas, puedes comunicarte con Musicales JJ en los números o en las redes que les dejaré, y allí ellos te darán los precios de cada una de estas referencias de campanas. En Musicales JJ encontramos la versión de las campanas diatónicas, la versión de campanas cromáticas. Las podemos comprar por separado, primero las diatónicas, después las alteraciones, los sostenidos, o podemos comprar en conjunto toda la escala cromática de una vez. Y también encontramos la otra versión de campanas con su versión de maleta de la misma manera. Muchas gracias a Musicales JJ por colaborarnos y por permitirnos las campanas para la realización de este video. Y a ustedes, muchas gracias por ver hasta el final. Espero que hayan aprendido algo, que les guste, que puedan proponer sus propias actividades, que me las puedan mostrar, que se puedan comunicar conmigo. Y si les gustó este video, los invito a que le den like y por supuesto a que se suscriban a el canal para que estén al tanto de todos los contenidos, de todos los videos que estoy subiendo constantemente. Estamos introduciendo una nueva sección de reseñas de instrumentos pedagógicos para nuestra clase de música. Si les gustó este tipo de video, espero que me lo hagan saber también en los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! En la primera parte de este video se hizo una reseña sobre estas campanas. Si aún no la has visto, te invito a que vayas a verla.